le corresponde inmediatamente al poeta corazón Luis Guerrero y al carismático de Calabre, Sebastián San García, Jorge Aquiles Domínguez. Sí, señor, aquí estamos en La Chorrera, en el Mega Coliseo Atlas, en la gran final de estos 10 años del reto de trovadores. Usted acaba de cantar y usted sabe que esto es Sin Pie Forzado. Y estamos sin pie forzado, amigo Chan, en este primer asalto. Es controversia de altura, pero tema libre. Nos vamos, ahora sí, estamos preparados. Luis Guerrero, Chan García, en el gallino picao, picao, picao de Panamá. Tres pies, Luis Guerrero. ¡Ay, jarra! Y buen pitramo. Mi vida como la goza.
de Chan García, tú imitas a Lolis Díaz y nadie te ha dicho nada. Tiene a la gente cansada y enseguida le diré con entusiasmo y con fe en la tierra de Chorrera. Hoy le estoy dando una cuera a la estatua de Coclé. Bien, muchachos, se ve que ustedes están improvisando con mucha energía, pero tienen que tener un poquito más de cuidado porque es una controversia de altura. Ahí se salieron un poco las palabritas que no debieron haber salido. Yo creo que se puede hacer mucho mejor. Luis Guerrero, yo tengo que hablar específicamente de lo que a mí más me compete como músico. Yo te he estado marcando en galas anteriores sobre tu problemita para cantar. O sea que tú me estás comenzando un poco desafinado y lo sigues haciendo así, pero hoy tú estás cantando como con rabia y eso es bueno. Eso es bueno, que tú sí decías con ese ímpetu. Lo hiciste bastante bien, pero en un verso, en un pie de verso, me hiciste varias asonancias ahí cuando mezclaste el femenino con el masculino y ahí se te fue un poco esa lógica de la décima. Pues, Chan García, también entraste bastante agresivo. Viniste con buena saloma. Yo sé que tú estás diciendo que te estás defendiendo, pero hay que tratar de que la controversia se haga como se está pidiendo, de altura. Por eso les pedí disculpas al principio. Por eso les pedí disculpas, bueno, a ustedes. Pero eso no está en el parámetro y nosotros tenemos que llevarnos a ellos. Así que yo espero que en la próxima ustedes mejoren más eso y hagan la controversia a la altura.